Adiós, amigos. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, por cierto. Hoy ya es un poquito tarde, son las 10:13, pero a veces me desvelo hacia lo menso viendo series. El día de hoy te voy a enseñar a hacer organizadores sin gastar un solo peso. Entonces, tráete todas las cajas que tengas ahí guardadas y empezamos. O sea, las cajas que ya veas como basura, que digas esto para qué, lo voy a tirar, que digas que estorbo. No, no las tires. Vamos a hacer algo muy padre hoy. Porque subí a mis historias de Instagram, por si no me sigues en Instagram. En Instagram, sígueme. Lion-Meli, aquí se los pongo abajo. Subí que estaba haciendo organizadores, así como mi nuevo hobby de señora. Y varias personitas me preguntaron, ay, pero cómo quedaron, que sabe qué. Entonces pues se me hizo mejor hacer un video aquí en YouTube, un poquito más largo, mejor explicado de cómo. Pero la verdad es que no tiene mucha ciencia y a mí como que me da ya, no sé, llegué a ese punto de mi vida en el que ver ordenado, ver así, digo, qué gusto. Y más reciclando, pues ayudando al planeta, pues qué mejor. Así que comenzamos. Ahora sí, después de que ya les enseñé mis manualidades que he hecho, ahorita voy a intentar hacer algo con estas cajas que tengo aquí. Miren, tengo una del súper, otra de Alexis, de algo de su compu, un juguete. Tengo la del iPad, que no sé esto si arruinarla, bueno, no arruinarla, si usarla, cortarla, pues, a eso me refiero. Ah, tengo esta de darla o no, esta de una faja, y que no falte esta. Esta me gusta, sí, es de una hamburguesita que compré en Waldo's. La verdad no sé qué voy a hacer. Yo veo las cajas y ya les acomodo que se puedan armar, les voy haciendo la forma. Pero pues vamos a ver qué tal nos sale, ¿va? Les quiero enseñar esto que me hice de cenar. Ya le bajé al azúcar y a las harinas y todo. Y como opción de algo dulce hice eso. Es yogur griego con crema de cacahuate, con duraznos en almíbar, granola, y lo metes al congelador por como por una hora y media. Yo sé que es mucho tiempo, pero la neta vale la pena porque es como un helado nutritivo. Y más que por cuidar mi peso, lo hago por mi salud, porque no manches, tengo que cuidar lo que como. Un tecito de menta, que es lo único que me quita el calor.
Pues me costó mucho trabajo. Pero sí lo abrí y tuve que meterle el cúter. Ah, yo me ayudo con unas tijeras o con un cúter. En este caso, sí veo difícil volver a armarlo. Con la misma forma lo voy a intentar porque se rompió un poquito. Pero vamos a ver para qué lo utilizamos. Odié mucho hacerlo. La verdad es que a mí me gusta no utilizar cinta, pero como que esta sí lo meritaba, porque viene pegada ya de fábrica así, miren. Así. Entonces esta parte quedó como feita. Entonces yo creo que este lo voy a meter acá, en el cajón donde tengo los trapos y el fabuloso y todas esas cosas, los limpiadores, y pues ahí, ahí. Ahora vamos con otro. Y mira, tengo todos estos trapos y los voy a poner en esa cajita a ver qué tal. Miren, les muestro. Quedó medio feo pegado por las cintas, pero ya no se ven todos los trapos ahí aventados porque así estaban. Bueno, no aventados, yo tenía mi orden, me entendía. Pero pues como que disminuye el ruido visual y se ve mejor. No me gustó tanto porque lo siento muy frágil. Estos trapos casi no los utilizamos. Entonces, estos sí, son para limpiar las ventanas y este es una toalla. Este cajón se acomoda todas las semanas y siempre lo vuelvo a tener igual. Entonces, ya me traje una caja. A esta no le voy a hacer compartimentos ni nada, nada más quiero que esté estático todo, que no se esté moviendo tanto. Y esto es lo que tengo en la noche. Lo que necesito y ahorita les enseño cómo quedó. Con una caja de zapatos y pues vamos a acomodar. Voy a dejar fijo lo que menos uso, que son los lentes, porque me estresa que se estén moviendo. Creo que caben mejor así. Así puse aquí los que no uso y acá para los que más uso para que estén menos apretados. Estos dos cepillos no los uso, pero este sí, entonces lo voy a poner acá. Entonces estos ya quedan aquí. No me gusta, pero quiero tener a la mano lo que uso diario, que es el perfume, este otro que es el mismo pero más concentrado. Mi bloqueador, este sí lo uso diario. Lo voy a poner ahí.
Y pues estas son unas cosas mías que yo tenía en mi cuarto cuando vivía con mis papás. No me gusta, no me gusta tanto. Este es un collar que me dio mi mamá hace mucho. Entonces este sí lo estoy guardando para cuando esté grande yo regalárselo. Y todavía me faltan estos lentes. Creo que se van a quedar aquí. No me agrada, no me agrada. Voy a volver a acomodar, pero bueno. Ya se ve mejor que antes, ¿no? Listo, ahora sí me gustó más. Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Entonces, pues así. Lo que utilizo a la mano todos los días, que es esta. Y ya. Y este perfume. Este pues. Y este casi no. Entonces, pues ya quedó. Listo. ¿Se acuerdan que había puesto mi póster aquí atrás, el de anime? Pues lo quité porque me sentía en la noche observada. Y fue ahí cuando empecé a tener problemas de sueño. La neta, no sé si es que soy idiática, pero ya. Me quedé con las luces y puse una virgencita acá arriba. Ay, ¿dónde está? Así como que me siento protegida toda la noche. Y cuando me levanto es lo primero que veo y es como, gracias Dios por otro día. Pero bueno, pues estas son las maneras en las que últimamente estoy organizando mis cosas. Y como que ver que cada cosa tiene un lugar y que esté, que se vea bonito, que haga el menor ruido posible, ruido visual, pues a mí me da mucha paz. Y pues les comparto esto porque se me hace una manera muy padre de organizar, no gastar dinero, reutilizar las cajas que tienes ahí arrumbadas, empolvadas, volteándolas y haciéndolas a la manera que tú quieras, se va a ver bonito. O sea, no hay una manera correcta de hacer esto. Si tú dices, ah, esta caja me gusta para guardar tal cosa, pues úsala. Así como yo, o sea, a veces sí les hago compartimentos, pero la verdad es que es una friega. A mí ya con que se vea estático y no se estén moviendo las cosas, con eso. Y otra cosa que les quiero compartir que yo aprendí mientras estaba instruyéndome en este mundo de la organización es que no porque tengas un cajón tienes que llenarlo todo de cosas, o sea. No importa que esté vacío. Yo creo que mientras menos ruido visual te hagan las cosas, más en paz estás. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Y si les gustó, suscríbete, déjame un like y, comparte este video a alguien que creas que le pueda servir. Adiós, yo soy la Meli. Besos.